ilustrísimas autoridades, señoras y señores, querido padre López Cano. Con bastante frecuencia, en nuestro lenguaje coloquial, contraponemos dos elementos de nuestra vida, como son las instituciones y las personas. Y lo hacemos de tal manera como si las primeras pudieran existir sin las segundas. Y por el contrario, es necesario reconocer la importancia que tenemos cada uno de nosotros cuando nos integramos y participamos en organismos o instituciones sociales de todo tipo. Porque a la larga, las instituciones y la sociedad es el resultado de nuestra responsabilidad y de nuestro nivel de compromiso con el entorno en el que vivimos. Esta reflexión inicial me vino a la cabeza cuando preparaba estas palabras para participar como presidenta y en nombre de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, Nuestra Señora del Rosario, en el homenaje que estamos rindiendo al Padre López Cano, porque él ha sido y sigue siendo un ejemplo de integración y dinamización en una institución centenaria, pero que se ve sometida a una continua actualización. Desde su ya lejano ingreso en la Real Academia en el mes de noviembre de 1980, el padre López Cano no ha dejado de sorprendernos con su manera de actuar, su buen criterio en las decisiones, su disponibilidad a la colaboración, su asesoramiento en los momentos difíciles, sus silencios tremendamente elocuentes, su constante esfuerzo con él, nos demuestra día a día su cariño hacia esta academia.